poniendo rumbo al sector 16, Indonesia. Intentando establecer contacto regional local. Odio hacer esto. Pero usted es la única persona que puede lograrlo. Sabe bien que yo iría si pudiera. El portal está preparado. ¿Está listo el sujeto? Listo. He integrado lo que quedaba del cerebro del códice en Fido. Debería de emitir la misma señal que usaba el códice para atravesar el portal. Excelente. Comencemos. Ya hemos visto al códice abrir una fisura similar en el campo de batalla. Seguro que su dispositivo funcionará. Ya. Listos para registrar todos los espectros. Recuerde. Entre. Tome unas lecturas rápidas. Y después regrese. ¿De acuerdo? Vaya, ¿está viendo esto? Parece que nuestra señal ha sido recibida. Aumento de energía. No se parece a ningún otro sitio que hayamos visto. O a ningún otro lugar de la Tierra. Quizá esta sea la fuente. La sede del poder alienígena, por así decirlo. Segura ante cualquier intrusión física. Solo hay un modo de saberlo. Adelante. Confiamos en usted. Hay algo que no va bien, doctor. El proceso funcionó. Hubo un instante en el que el dispositivo estaba entre ambos lugares. Sin embargo, el portal solicitó una segunda firma, una firma orgánica. Al no poder proporcionarla, generó una especie de pulso de retroalimentación. Obviamente. Si el códice crea el portal, esta firma orgánica debe de ser la llave. Será mejor asegurarse de tener la llave correcta antes de volver a intentarlo. No me gustaría que esto le ocurriera a algo orgánico. Entendido. Informaré de nuestros hallazgos al comandante de inmediato. Ya estamos preparados para realizar una autopsia en el cadáver del poderoso ser que recuperamos, comandante. Creo que estamos cerca de entender por completo a este avatar que tanto hemos buscado. Esta criatura representa una fusión casi perfecta del ADN humano y anciano. Aunque es extraordinaria, la criatura parece estar inacabada, y quizá por eso pudimos derrotarla finalmente. Aún así, esto no puede sino llevarme a una conclusión lógica. Teníamos tantas esperanzas en ti. Me parece que hemos encontrado a nuestro avatar. Vida a la resistencia. Nuevos contactos regionales localizados.
rumbo al sector 5, India. Intentando establecer contacto regional local. Comandante, hemos dado con una de sus instalaciones. No será fácil. Pero en este momento es la única opción que tenemos. Entendido. Hemos de informar al comandante de inmediato. Adelante. Comandante, central, la Cámara de Sombras ha finalizado su análisis del ADN del avatar. Ha identificado la secuencia genética necesaria para viajar a través de la puerta psiónica. Perfecto. Ya podemos acabar con el proyecto Avatar para siempre. No obstante, la puerta requiere más que una simple transmisión de datos genéticos. La secuencia debe proceder de un sujeto vivo. La llave solo funciona en sincronía con la señal. No tenemos tiempo para buscar otra de estas cosas, y mucho menos capturarla. No. Eso podemos solucionarlo. Crearemos una propia. ¿Habla en serio? Claro. El espécimen que tenemos delante está dañado sin remedio, pero nos ha dado su plano genético completo. Ya poseemos una plantilla de avatar sin alterar de la forja. Combinándola con el material genético recuperado en el sitio secreto, reproduciríamos el procedimiento que tenemos aquí. ¿Y dónde está el problema? Sí. Bueno, sin una conciencia de anciano para controlarlo, el nuevo avatar permanecería totalmente inerte como este. Puedo desarrollar su cuerpo, pero no crear la mente que lo controle. Pero yo sí. Hay un modo. Manipular el nuevo avatar mediante la red psiónica. ¿Pretende manejar una de estas cosas por control remoto? No exactamente. Al menos no yo. La interacción directa con su red provocaría un trauma severo, incluso mortal, a un sistema nervioso central no preparado. Hasta ahora, solo conocemos a un individuo que haya sobrevivido a esa dura prueba. Eso era diferente. El traje de Stasis creó la interfaz perfecta con la red. Una interfaz adaptada a su biología, comandante. De cualquier candidato, usted tiene más posibilidades de sobrevivir a la conexión. No creo que eso sea suficiente, doctor. Esta es la única idea que tengo. Y nuestra única opción para atravesar el portal alienígena. Necesitamos una estrategia antes de llamar a la puerta delantera del enemigo. Así tendrá tiempo para pensar sobre esto, comandante. Este espécimen, esta criatura, es totalmente distinta a cualquier otra que hayamos visto antes. Sin embargo, nuestras tropas han logrado imponerse una vez más. Señor, procede de la torre de Red Advent. Hágalo. Se arriesga mucho al contactar con nosotros así. Hola, comandante. Usted y su tripulación merecen un elogio. Sus esfuerzos por reconstruir la red de la resistencia y revelar la verdad sobre el proyecto Avatar son dignos de admiración. Ojalá tuviera mejores noticias que darles. ¿Alguna vez las tiene? Advent no se toma la muerte de un anciano a la ligera. Han acelerado los pasos finales del proyecto Avatar e implementado un plan para procesar rápidamente toda la vida humana no esencial. Comenzarán de inmediato. Muy pronto el portavoz de Advent anunciará un avance en la terapia genética. Un tratamiento final para la condición humana. Millones de personas acudirán a las clínicas de terapia genética del mundo. Jamás regresarán. He conseguido los datos tácticos y los códigos de acceso a la torre de red de Advent. La locución del portavoz se emitirá en directo a todo el mundo a través de este complejo. Toda la red de Advent estará escuchando.
Debemos usar esta arrogancia en su contra. La información que les envío debería de permitir al Dr. Tigan y a la ingeniera jefe Shen tomar el control de la transmisión e interferir en la totalidad de la red desde dentro. Aunque mi esperanza es que la interferencia confunda a las fuerzas enemigas el tiempo suficiente para que su asalto final pueda tener éxito, les pido una cosa más. Aprovechen lo que saben. Hagan que el mundo sepa lo que está ocurriendo. Despiértenlos. Proclamen la verdad antes de que no quede nadie para oírla. Parece que se nos acaba el tiempo. Hasta pronto, comandante. Nuevo objetivo añadido. Comandante, he actualizado los objetivos actuales en base a los descubrimientos más recientes. Hemos fijado el lugar objetivo, comandante. Es nuestra oportunidad de atacar el corazón de Advent. Cuando controlemos la torre de la red, por fin podremos mostrarle al mundo la verdad sobre los alienígenas. No habrá marcha atrás. Tras iniciar el asalto de la torre de la red de Advent, será todo o nada. No habrá tiempo para investigar ni ocuparse de los heridos. Debemos desplegarnos solo cuando estemos listos del todo. Poniendo rumbo al sector 14, Asia Oriental. Si vamos a infiltrarnos en la torre de red de Advent, tendremos que usar un pelotón más pequeño y tratar de llamar menos la atención que de costumbre. Desplegado. Estamos en posición 5x5. Comandante, es hora de acabar con Advent de una vez por todas. Será un asalto doble. Primero piratearemos el núcleo de la torre de Advent e interferiremos su red antes de que el portavoz termine su última emisión. Shen está preparándoles una sorpresita que sin duda llamará su atención. Aprovechando el alboroto, accederemos al portal y llevaremos el combate hasta ellos. Si todo va bien, no nos verán llegar. Es arriesgado,
pero es nuestra mejor opción. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Menas 1-5, infíltrense en la torre de red. Localicen el punto de acceso y piratéenlo para capturar la señal de transmisión. Affirmative. Moving out. Come get some. Heading out. Got it covered. A la orden. Sin guardia. Heading to that location. Orders confirmed. Moving out. Confirmed. Moving out. Corriendo. Hostiles on the move. Me muevo a la posición. Neutralizado. Heading there now. En marcha. Winged them.
neutralizado.
Target neutralized. Blanco hostil abatido. ¡Arma seca! Orders confirmed. On the move. Target eliminated. Good copy. Moving on target. Come get some. Affirmative. Moving out. Es uno de sus transmisores. No se esforzaron demasiado en camuflar la tecnología alienígena implicada. El diseño podría ser una función de la red. Es imposible calcular la cantidad de energía psiónica que se filtra a través de ese sistema. Ready to rock. Orders confirmed. Moving out. Affirmative, covering now. En marcha. Objeto a salvo. Ya podemos seguir. Moving on target. Yo me encargo. Moving to designated coordinates. Rock and roll. Mena 05, objetivo al alcance. Pirateen la consola de control. On my way.
también. Moving to designated position. To check. Estado confirmado. Tenemos el control de la torre de red. La señal se está transmitiendo. El perímetro, señor. La resistencia es limitada. Bien hecho, doctor. Sí, parece que el pulso de retroalimentación ha tenido el efecto deseado. Shen, situación. ¿Funcionó? Advent nos asegura que todos los ciudadanos disfrutarán de este avance de inmediato. Ahora el portavoz nos dará más detalles. Conciudadanos, durante 20 años hemos confiado en Advent, en los ancianos, porque creíamos que un futuro mejor era posible para todos. Hoy, esa confianza ha sido recompensada. Las fuerzas pacificadoras de Advent recorren todo el mundo portando el mayor regalo de los ancianos. Una terapia genética revolucionaria, sí, pero también mucho más. El fin de la enfermedad, del deterioro, del dolor. El comienzo de un nuevo mañana, disponible para todos hoy. Por fin, la humanidad ocupa el lugar que merece entre las estrellas.